José. Inma. Mariano Volant. Hola, Porfirio Montoya. Hola, mi nombre es Iñaki Romero. Me llamo Ruth. Inés. No. Bueno, yo no nací en este barrio, pero mi familia sí que nació en el Cabañal, con lo cual es limítrofe al barrio del Grao. No, me acabas de pillar, pasaba por aquí, pero no, soy de Malilla. No soy del barrio, no soy de Pueblos Marítimos ni de Camisa Grao, no. No. Nací aquí, pero ahora no vivo aquí. Pero bueno, sí, se puede decir que sí. Sí, de aquí. ¿Desde cuándo? Bueno, llevo viviendo en Alfara 10 años, pero bueno, viví 30 años aquí en el barrio. Pues llevo viviendo aquí casi 10 años. Pues bueno, recuerdos muy bonitos, no sé, muy agradables, muy de ir por la calle con mi hermano, con mis padres, de estar cerquita de la playa, acercarnos a la playa, pasar el día, cuando hacía bueno, recuerdos muy chulos. Sí, claro. Bueno, como te decía, yo no nací concretamente en esta zona, pero sí he vivido luego. Sí, lo conozco porque hemos venido con los nanos pequeños y luego alguna que otra carrera popular, lo conozco. Sí, más o menos, no soy valenciano, pero más o menos conozco el barrio. Hombre, perfectamente, es mi barrio. Sí. Sí, aunque prefiero otros. Pues sí, sí me hubiera gustado, lo que pasa es que pues no tuve la oportunidad de comprar nada por la zona y me trasladé a otra población, pero sí, es un barrio que me gusta para vivir. Sí, yo creo que hoy en día sí. Tengo que decir que años atrás me fui de vivir de JJ Domine porque estaba bastante abandonada la zona. Cada vez tiene mejor fama, la verdad es que antiguamente tenía sus cosas, pero hoy no me importaría. Y entonces es un lugar rico, donde ocurren cosas, donde hay un comercio local interesante. Sí, es un sitio que me parece adecuado para vivir. Las viviendas igual son un poco pequeñas, un poco antiguas, y eso lo hace a veces menos cómodo probablemente, pero sí, me parece un lugar muy adecuado. Me encanta, no me iría de aquí. Sí. Una estrategia general que integre una manera de vincular lo que es toda la conexión de Valencia con el mar, con estos pueblos marítimos. Hombre, pues la verdad es que ahora que tengo hijos, el tema de los parques pues escasea un poco y la accesibilidad para ir con el carro y todas estas cosas, el tema de las aceras también, pienso que es bastante mejorable. Creo que hay unas barreras que condicionan mucho la forma de este barrio, barreras me refiero a grandes avenidas de circulación, a poca peatonalización, a poca amabilidad de ese barrio con los habitantes. Se va mejorando poco a poco, pero realmente existen todavía unas barreras que son importantes. Bueno, pues la verdad es que las comunicaciones no son demasiado maravillosas y luego, cara al periodo del estío, pues yo pondría un poquito más de vigilancia nocturna. Pueblos Marítimos, por su alta densidad, aunque no tenga mucha altura, y Camisa Grao por su altísima densidad y su altura, tienen necesidades de áreas verdes, de esparcimiento de todo tipo. Es verdad que tienen como espacios cercanos, como la marina o la parte trasera de todo el Cabañal, Cañamellar, Cap de França, que tiene espacios libres, pero no siempre están equipados. Entonces es un territorio muy denso que requiere que a su alrededor se equipe mucho mejor. Pues la verdad es que son calles muy estrechas de una sola dirección y tienen difícil acceso. Entonces muchas veces para llegar a un sitio tienes que dar muchísimas vueltas y que las cruce la vía del tranvía, la verdad es que lo pone un poquito complicado. Un poco el tránsito vial. Yo creo que como cualquier barrio necesita dignificarse, ¿no? Y creo que dignificar los espacios públicos es una labor como arquitectos, es una responsabilidad de arquitectos y también como ciudadana. Me refiero no solo desde el punto de vista profesional, sino como ciudadana.
Y creo que cierta pedagogía a nivel de barrio, de deberes y derechos ciudadanos, que se tiene en cierta educación, dignificaría los espacios públicos y su uso. Sí, la conozco. Sí, la conozco. Sí. 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 No. La verdad es que no. ¿En qué consiste? Pues sí, la verdad es que está muy bien. Pues la verdad es que no la conocía, pero sí, sí me lo parece. No participé como uno de los ciudadanos que hacía propuestas concretas, pero bueno, sí que la estuve visitando, la investigué un poco. No participé porque nadie me invitó, entre otras cosas. Si me hubieran invitado, como me han invitado en otras zonas de la ciudad, hubiera participado, sí, claro, sin duda. No he participado porque llevo poco tiempo viviendo en Valencia y además no creo mucho en ese tipo de plataformas. De manera activa, propositiva, no. De manera, digamos, podríamos decir desde un observador participante, sí. Sí. Bueno, pues voté para 5 o 6 plataformas que había para Malilla y salió una que no era la favorita de las mías, pero bueno, contento para que mejore de la forma que sea. Siempre es mejorar los barrios que hacen falta. Parece una buena iniciativa. Creo que es muy importante integrar al usuario siempre al final en toda la... el mecanismo, ¿no?, que se desarrolla en torno a la arquitectura y a la ciudad. A ver, yo creo que esto de la participación ciudadana, que viene a ser un poco lo de decir en Valencia, es algo que es positivo, ha venido para quedarse, es decir, es algo que vamos a tener que permanentemente utilizar porque es necesario conocer las voces y los pensamientos y las necesidades de todos los habitantes de cada zona y del conjunto de la ciudad. Ayuda al contexto de la ciudad el que luego unos técnicos valoren ciertamente todas aquellas sugerencias, opciones que se hayan podido plantear, que las analicen y que las transformen en realidad. La participación ciudadana puede ser muy importante si se la tiene en cuenta de verdad. Creo que se le debería de potenciar más y elegir otros valores para asignar los presupuestos en base a... Sé que es muy complicado, cada uno tiene sus prioridades, pero no me gusta cómo está montado a la hora del reparto. Creo que la plataforma en sí está bien hecha, igual que las otras que se han hecho en España, como la de Barcelona o la de Madrid. No creo que la participación tenga que realizarse a través de plataformas digitales únicamente. Creo que la parte personal, humana, es una parte muy importante de la participación. Tiene que construirse a través de una opinión general y colectiva, y eso se hace no de una manera anónima o de una manera... individual en una plataforma, sino de manera colectiva, a través de talleres, encuentros, vida social. Tengo una opinión positiva frente a estas herramientas, viendo la plataforma como herramienta. Para mí es una visión, una herramienta muy positiva y buena, pero también creo que es un proceso de respeto. Me refiero, es un proceso que debe estar profesionalizado siempre y desde luego tiene que haber una fase post. Me refiero, saber realmente cuánta gente ha participado, saber realmente el final de todo este proceso dónde está, porque muchas veces se lanzan estas plataformas, se obtiene información, pero luego los procesos de devolución en todos estos sistemas, herramientas, etcétera, son los más importantes. Por lo tanto, la plataforma es un inicio muy pequeñito a lo que es el proyecto en sí. Hombre, porque una manera de todo lo que sea que el pueblo pueda participar en las decisiones que afectan al barrio y a donde viven y para mejorarlo, pues me parece una idea estupenda. Claro, siempre pueden aportar ideas muy, muy productivas. ¿Y esto qué es? Te pedimos que lo escribas y lo deposites dentro de la lámpara. Vale. Un deseo para el barrio. Ah, sí.
Tiene que ser muy genio este genio, pero bueno, vamos a intentar. Ya está. Ahí va. A ver si se cumplen mis deseos. Muchas gracias. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.